atención, L lagarta, ¿eh? Caminar. Ahí ya es caminar. Todos están haciendo un poquito las formas. Bien, Elizabeth. Los estoy grabando un ratito. Sí, sí. Pero tenés que ir al circuito vos. Vamos, Andresito. Chonji, muy bien, Andrés. Hay que seguir entrenando, Andresito. ¿Cuándo rendís? ¿El mes que viene? El mes que viene. Bien, el mes que viene. ¿Para qué categoría rendís? Amarillo. Para amarillo, muy bien. ¿Estás entrenando como para rendir para amarillo? Sí. Bueno, ¿con quién estás entrenando ahora? ¿Con Frank? Con Frank. Ah, con Franco. Y bueno, ¿y qué te está enseñando a hacer? La forma de punta amarillo. ¿Cómo se llama? Choji. Muy bien, a seguir entrenando. Muy bien. Bien, Iván. Muy importante con respecto a la postura. Vos solamente te movés, pero no mostrás clarito la diferencia entre la posición de caminar y la posición L. No te olvides que esta forma tiene una sola posición L y después las demás en caminar y dos al final en sentado. Es como que vos siempre estás en una postura única, que no es ni caminar ni L. Entonces mostrá clarito las dos diferencias. Perdón, espera un segundo, agarra este momento, tenés que tener los dos pies apuntando para adelante, para allá. Y ahí, estás ahora en punta de pie. Está muy grande esta postura, un poquito más chiquita, eso es. Ahora en puntita de pie en el momento del zafe.
y ahora sí gira reverso de punta. Exacto. O estaba muy grande y apuntabas para atrás. Los piecitos apuntan para adelante. Ya terminamos. Bien, unos 6 minutitos mostrando cómo trabajan las formas. Los más chiquitos, faltaron algunos. Los más grandecitos ayudan. El menor, el mayor, tolerando. No. Vamos, al menor.